Hola, ¿qué tal, señores y señoras? Bienvenidos una semana más a 7 Televisión Málaga. Bienvenidos a este mirador en el que nos asomamos a la actualidad local, a la actualidad provincial y nos acercamos, por tanto, a todo lo que es noticia a lo largo de toda la semana. Cada semana su cita con esta, su televisión, cada martes a las 9 de la noche en este mirador que siempre arranca con nuestro particular cara a cara. Una buena forma de confrontar opiniones en torno a la actualidad, esa que, como les decimos, intentamos visionar desde este mirador cada 7 días. Actualidad que pasa en este caso por lo más reciente que en la capital tiene que ver con un pleno que se ha desarrollado a lo largo de la mañana de hoy en la Casona del Parque, en el Ayuntamiento de Málaga, pleno ordinario que ha servido, entre otros asuntos, para volver a sacar a relucir una materia de la que se viene hablando y mucho tiempo y de la que seguramente vamos a tener tiempo de hablar en los próximos minutos. El tercer hospital para la provincia de Málaga, el tercer hospital para la capital, en definitiva, el equipamiento sanitario del que tanto se viene hablando, que tanto necesita esta provincia de Málaga y que parece ha podido tener alguna serie de vaivenes a lo largo de los últimos años, también en los últimos meses, de ello hablaremos con nuestros invitados. Como también se ha colado en el pleno de esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga, el ámbito deportivo, en concreto, una situación que tiene más que ver con lo institucional, con lo social, que con lo puramente deportivo, pero al final una cosa arrastra a la otra. Se ha hablado y mucho del Málaga Club de Fútbol, noticia a partir de las mociones presentadas por todos los grupos en ese pleno en el Ayuntamiento de Málaga, que ha servido, entre otras cosas, para que por tercera vez, ojo, por tercera vez, se apruebe, esta vez sí con los votos a favor también del Partido Popular, que se restituya, que se cambie el nombre de la glorieta dedicada al jeque Al Thani, junto al Estadio de la Rosaleda, que pasará a llamarse afición malaguista a lo largo de las próximas semanas, si todo transcurre según lo previsto y tras esa aprobación en el pleno. Con esos asuntos se mueve esta jornada de martes que casi vamos a abandonar. Llega el mirador, llega la oportunidad para repasar con nuestros invitados algunos de esos temas que tienen que ver con la actualidad de la semana. Francisco Olares, el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Málaga, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido a este mirador, por cierto. Buenas noches, la primera vez que me invitáis. No será la última. Y no sé, aquí tienes su casa. Me portaré bien. Vamos a intentarlo y así lo esperamos. Bienvenida también la portavoz del Grupo de Adelante Málaga, Teresa Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenida a la que es su casa, a este mirador en el que también esperamos verle durante toda esta temporada, en más ocasiones. Contaréis con nuestra presencia, como no puede ser de otra manera. Seguro que sí. Será importante para hablar y para debatir acerca de asuntos que, como decimos, tienen mucho que ver con la realidad de nuestra provincia, con la realidad de nuestra capital. En este caso, muy vinculadas todos, por cierto. Si bien es cierto que la actividad de las personas que hoy me acompañan en esta mesa está más vinculada a ámbitos provinciales, efectivamente, por sus cargos, por su responsabilidad, por tanto, en ese ente supramunicipal. Los dos asuntos de los que queremos hablar en los próximos minutos, los que les hemos relatado, tienen mucho que ver con la provincia y tienen mucho que ver, por tanto, con la realidad de nuestra Málaga en global, en cuanto a esos 103 municipios. No sé si les parece empezar, por ejemplo, por el ámbito sanitario, el tercer hospital para Málaga, del que venimos hablando, como el del chiste, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Demasiado tiempo, probablemente. El tercer hospital de Málaga pareció tener un impulso con el cambio de gobierno. El cambio de gobierno, y miro al portavoz del Partido Popular, el cambio de gobierno en el ámbito autonómico. Se firma un importante acuerdo, en el que, por cierto, está la propia Diputación, por ello también abordamos este asunto. Todas las partes, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento, tienen mucho que ver en ese proyecto de nuevo equipamiento sanitario, que va al final a ser equipamiento para la capital, pero también va a dar servicio a los municipios limítrofes, especialmente con nuestra capital. Ese proyecto, yo decía al inicio, parece haber tenido algún que otro vaivén a lo largo de los últimos años, pero también incluso a partir de la firma de ese convenio, de ese proyecto ya casi encaminado, que miraba a los terrenos del Hospital Civil, justo a la espalda del actual Hospital Civil, donde parecía seguro íbamos a contar con ese nuevo equipamiento. Hace escasos 10 días, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, malagueño, que estuvo, por cierto, presente en esa firma, en esa importante firma en los terrenos del Civil, hablaba de la posibilidad de tantear, algo que también ha comentado el alcalde en los últimos días, otros terrenos, en este caso en la zona este de la capital. ¿Demasiados vaivenes en torno al proyecto? ¿Es la única fórmula de conseguir un proyecto como el que merece la provincia de Málaga? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la verdad que parece un proyecto maldito, ¿no? La verdad que se estuvo hablando con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía durante muchos años de ese mega hospital, de ese proyecto importantísimo para la sanidad de Málaga, que nunca llegaba. Además hemos transformado a la provincia de Málaga en la que menos camas por habitante ha tenido. El único hospital que se ha terminado ha sido el del Guadalhorce, que todavía siquiera está operativo en los quirófanos, porque si no hubiera sido por la Diputación de Málaga no se habría hecho ni el acceso ni la nueva instalación eléctrica, que creo que se estaba terminando ahora, ¿no? Entonces hemos convertido, y el Partido Socialista tiene gran parte de culpa, en la ciudad y la provincia de Málaga donde más camas privadas hay. Quien más favor le ha hecho a la sanidad privada en este caso han sido todos estos años de gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía. En 9 meses se le está pidiendo al nuevo gobierno, al gobierno del cambio, lo que no han sido capaces el otro gobierno en mucho tiempo. Es verdad que de diputación hemos puesto toda la voluntad y en eso hemos estado todos los grupos de acuerdo, en que si eran necesarios los terrenos del hospital civil, que había unos terrenos allí que estaban libres y que el anterior gobierno nos pidió e incluso estuvimos allí in situ visitándolo, se ha hecho con toda la celeridad que se puso a disposición de ellos, y el nuevo gobierno pues apostaba fundamentalmente por ese terreno, ¿no? Y nosotros, vamos, estamos convencidos que lógicamente Diputación va a seguir colaborando, como hasta ahora lo está haciendo, con el Centro para Emilio Alba para Investigación sobre el Cáncer, o hace poco el centro de atención diurna, estancia diurna que hay allí, que lo va a ocupar también el Banco de Ojos también para temas de investigación. Es decir, que nosotros tenemos claro que si es el hospital civil, ahí va a estar la Diputación, y ahí yo creo que en eso todos los grupos hemos coincidido, ¿no? Ya otros vaivenes por intereses logísticos, por intereses operativos sanitarios, ya eso ya pues escapa un poco a la Diputación de Málaga, ¿no? Desde Adelante Málaga, Teresa Sánchez, ¿cómo ven este asunto del tercer hospital para Málaga? Recordamos, para la provincia de Málaga, por la importancia que va a tener para, sobre todo, los municipios, las localidades limítrofes con la capital. Hombre, ahí todos los partidos estamos en el punto de encuentro en el que es necesario un tercer hospital para Málaga. Me sorprende que diga el portavoz que los vaivenes que hay son por cuestiones sanitarias o de los técnicos, algo así ha venido a decir, y realmente desde Adelante Málaga lo que vemos con preocupación es que mientras el Partido Popular ha estado en la oposición, en la Junta de Andalucía, hizo suyo el informe del Consejo Social de Málaga, que apostaba por poner ese tercer hospital, construirlo y ponerlo en funcionamiento en ese solar del Hospital Civil, que efectivamente todos los grupos en la Diputación apoyamos que se cediera para la construcción de este hospital. Luego, cuando ya pasan las elecciones y ya está en el gobierno del cambio, como ellos se denominan, pero al final ha sido un cambiazo de proyecto, y este es un ejemplo de ello, porque hasta esta misma mañana el alcalde y el señor Elías Bendodo lo que estaban planteando era trasladar ese hospital a la zona este de Málaga, una zona que ya en su momento la Junta de Andalucía dijo que no, y que trasladar el hospital allí supondría un retraso de aproximadamente de unos 10 años, porque estamos hablando de que habría que recalificar los terrenos, que habría que pasarlo por el Consejo Consultivo porque están afectados por cuestiones medioambientales que protegen esos suelos, y que por lo tanto no entendemos ese cambio de criterio que tiene el Partido Popular. Y bueno, y esta mañana sorprendentemente se ha apoyado por unanimidad la moción que presentaba Adelante Málaga de que el hospital se mantenga en estos terrenos del Hospital Civil, y que en la partida presupuestaria haya presupuesto en 2020 de la Junta de Andalucía para impulsar este hospital, y que se dote de personal incluso por encima de lo que es la tasa de reposición, que se pongan en funcionamiento 100% de las camas. Y las únicas tres cuestiones que se nos vienen a la cabeza para intuir este cambio de criterio político del Partido Popular es que o bien el Partido Popular está ya en campaña electoral de las generales y por lo tanto no quiere problemas antes de las generales, que el Partido Popular está asumiendo el error de plantear la propuesta de trasladar el hospital, de trasladar este tercer hospital a la zona este con el retraso que eso conllevaría, o que el Partido Popular realmente no sabe gestionar la Consejería de Sanidad. Entonces nos preocupa que el partido que está ahora mismo gobernando y está gestionando la sanidad de todos los malagueños y las malagueñas, pues en tan poco espacio de tiempo haya cambiado tanto de criterio, cuando el Partido Popular hizo suyo el informe
del Consejo Social de Málaga, que recordemos pues ha estado un montón de meses trabajando y en el que se han puesto de acuerdo sindicatos, asociaciones de vecinos, profesionales de distinta índole, técnicos, y que bueno, ha dado resultado un informe muy exhaustivo, muy riguroso, de por qué tiene que ir el hospital, el tercer hospital, en los suelos del Hospital Civil, porque aprovecharía la sinergia de tanto del materno infantil como del Hospital Civil. Y bueno, pues se volcaría allí pues todo lo que sería investigación, todo lo que serían las especialidades y el aumento del número de camas. Dejar el regional, el hospital regional, para paliativo y para rehabilitación, y bueno, pues complementarlo con ese Chare que sí se hablaba en la zona este. Uh-huh. Hoy el Partido Popular ha dado un nuevo giro y asume todo esto de nuevo. No sabemos qué va a pasar después del 10 de noviembre. Es posible que después del 10 de noviembre, que ya no hay ruido electoral, pues que cambien otra vez de criterio y que una vez más nos veamos abocados a esperar a que ese tercer hospital sea una realidad. Ojalá, confiamos que sería una buena noticia que es que el PP haya asumido pues ese error de atrasar la construcción trasladándolo a la zona este de Málaga. Maniobra electoral, gobierno del cambiazo, no sé, ¿tiene algo que decir? Bueno, sí, la verdad que ya lo decía, me sorprende mucho las prisas que tienen ahora cuando muchos grupos políticos, cuando han estado incluso cogobernando con los socialistas, y el hospital siempre se prometió y nunca se puso en marcha, ¿no? La verdad es que solo en esta última legislatura fue cuando se apretó un poquito el paso, pero nunca vimos un papel, nunca vimos un proyecto. A nosotros se nos dijo y se nos pidió un suelo sin decirnos qué es lo que se iba a poner ni cuál la infraestructura que se iba a establecer, y nosotros no pusimos ningún pero desde la Diputación de Málaga. Lo vuelvo a decir, nosotros lo que podamos colaborar en la Diputación, incluso si hay que poner recursos, y incluso se aprobó alguna iniciativa en el Pleno de la Diputación para colaborar dentro de las posibilidades, porque somos la administración que menos recursos tiene. Pero lógicamente lo que no se le puede pedir al Gobierno del Cambio es que en estos 9 meses hagan lo que no se ha hecho en el tiempo anterior. Yo entiendo que, claro, ellos habrán estado viendo las opciones, y fundamentalmente entiendo yo que son temas operativos y temas sanitarios, no son de oportunidad política, sino de mejor oportunidad. Es verdad que el Partido Popular siempre ha defendido que haya una infraestructura sanitaria en la zona este, y es verdad, es que es muy necesaria en aquella zona. Otra cosa es que fuera viable, porque el Ayuntamiento de Málaga y el alcalde siempre también había pensado que en aquella zona era bueno. Imagino que luego habrá los problemas urbanísticos, lógicamente, que tendrán esos terrenos que se habla por encima de la ronda, que eso también, cuando hablamos de urbanismo, es verdad que nos pensamos que los planteamientos son eternos, que son muchos años, pero lógicamente eso también se puede agilizar, ¿no? Yo creo que, lógicamente, en la zona del Hospital Civil es una zona adecuada, es una zona que, si se hace la apuesta además por el tranvía soterrado, ¿no?, que yo creo que también se viene defendiendo, aportaría una intermodalidad, ¿no?, sostenible, mucho más interesante que el tranvía que se proponía, y es una zona que se saturaría, es verdad que se saturaría, pero bueno, sería más rentable todo el movimiento entre el materno, el antiguo Hospital Civil y las nuevas instalaciones, y las instalaciones de investigación y formación que también se pretenden dar allí, ¿no? Yo entiendo que es el sitio adecuado y que desde Diputación, desde el Gobierno de Diputación, creo que todos los grupos estaremos de acuerdo en que eso está ahí, esos terrenos ya están ahí para disposición, y yo entiendo que la Junta de Andalucía trabajará en esa línea, ¿no? Si les parece, vamos a cambiar el tercio porque quiero que dé tiempo a abordar los asuntos que anunciábamos al inicio de nuestro programa. Málaga Club de Fútbol, se nos ha colado en los últimos tiempos en el ámbito puramente político, casi en la actualidad diaria, más allá del resultado del fin de semana, más allá de la realidad deportiva, que yo decía al inicio, se está viendo seguramente arrastrada por la crisis institucional que vive el club. Explíquenle a la gente que nos ve, qué papel deben jugar las administraciones, las instituciones públicas, con un club, que no deja de ser un club privado, pero que representa ciertamente a toda una ciudad, que lleva el nombre de la capital y, por tanto, de toda la provincia. Sí, es cierto que vamos a hablar de un tema que es muy sensible y que es una preocupación para todos, y sobre todo para ese sentimiento malaguista, ¿no?, y malagueño, que el club de fútbol es cierto que es una institución que representa, no es algo que es de los propios malagueños y de las malagueñas, ¿no?, más allá de ese sentimiento malaguista, ¿no? El papel que tienen que jugar las instituciones, bajo el punto de vista de Adelante Málaga, es garantizar la parte institucional y administrativa que le corresponde. Nosotros, desde el primer momento, pusimos encima de la mesa que podía ser un problema, como lo está siendo,
cederle al jeque, en este caso, pues unos terrenos como los de la Raijanal por 75 años, incluso los propios informes del ayuntamiento ya preveían que eso era una operación de riesgo, de alto riesgo, porque estamos hablando de unos terrenos que se cedían gratuitamente por 75 años... y nosotros lo que poníamos encima de la mesa en aquel momento era que, ojo, cuidado, que estábamos cediéndole en fin, ese sentimiento malaguista. Venía una persona a gestionar ese sentimiento malaguista y a poner en pie el club, y lo que ha demostrado al final que no le interesaba el equipo, no le interesaba el club de fútbol, el Málaga Club de Fútbol. Al final lo que le interesaban eran dos proyectos urbanísticos, que ninguno de los dos ha salido hacia adelante, y el sentimiento que hay, o por lo menos así lo sentimos nosotros y lo trasladamos, es que el jeque, pues bueno, ha estado utilizando de cortina de humo pues al club de fútbol para intentar, por un lado, el proyecto de la ampliación del puerto de la Bajadilla en Marbella, que incumplió todos los plazos y al final no pudo salir adelante, y el otro pelotazo urbanístico que venía persiguiendo pues era precisamente el de la Raijanal, que lo que implicaba era, pues bueno, construir allí pistas deportivas, que de lo que se iba a lucrar era de alquilárselo pues a equipos de fútbol que vinieran de fuera, o de esa gestión de esas pistas deportivas. Por lo tanto, la situación que hay ahora a nosotros, no por nueva, deja de ser dolorosa, pero sí que la veíamos de venir, porque ya digo que los antecedentes que traía el jeque pues ya venían avisando, incluso, como digo, los propios técnicos municipales. ¿Qué pueden hacer las instituciones en este aspecto? Entendemos que lo primero que debería de haber hecho el ayuntamiento, que hoy han votado en contra tanto Partido Popular como Ciudadanos, es garantizar como mínimo que los suelos de la Raijanal van a tener una gestión como suelos públicos públicos, y que ahora mismo esta persona está incumpliendo todo lo que ha venido diciendo, ha estado jugando con el Málaga Club de Fútbol, y que la cesión hay que declararla, hay que anular esa concesión de ese suelo, que es la parte administrativa que tiene el primer paso que debería de estar haciendo la administración, que es velar por los intereses de la ciudad y en este caso también del club de fútbol. ¿Cómo lo ven desde el Partido Popular todo lo que está aconteciendo? Decía muy bien Teresa Sánchez que esto excede lo puramente institucional, porque se convierte en algo que todo el mundo vive, que todo el mundo siente, y en definitiva se convierte en algo muy sensible. Sí, la verdad que yo creo que hay que diferenciarlo mucho, el sentimiento que pueda tener uno por el Málaga, por sus colores, por, bueno, por la trayectoria que llevan de todos estos años, incluso, bueno, por el vínculo familiar que tenga uno con el club, y lógicamente que yo es una cosa que sí le reconozco al Málaga, o por lo menos a los que han estado dirigiendo el Málaga, que es verdad que los malagueños y la provincia por fin han hecho suyo el equipo, se han identificado con el equipo, y esté como esté el equipo, pues el estadio de la Rosaleda se llena. Y eso es una cosa muy buena, que antes pues venían otros equipos a jugar y se celebraban los goles de otros equipos y no los del Málaga. Y ahora yo creo que esa identificación, eso hay que diferenciarlo de la gestión, que es una empresa privada. Podía estar el jeque como podía estar otra persona. Que la gestión de las empresas privadas, el empresario puede ser más acertado o menos acertado. ¿Qué creo yo? Pues que las instituciones hasta el momento han hecho todo lo que han podido. Tienen un estadio que es público, de tres administraciones, que está puesto en las manos del club, de un club privado, y que hay patrocinios, apoyamos al club, el ayuntamiento apoya con unas instalaciones a una fundación, pero los suelos siguen siendo públicos, pero una fundación del Málaga, no es de la misma sociedad. Lógicamente, el estadio de atletismo también está a disposición del equipo, que el ayuntamiento lo tiene, así que más las instituciones, yo creo que por el Málaga, por sus colores, no pueden hacer más. La gestión, pues claro, deja mucho que desear, y lógicamente no se está llevando desde aquí, se está llevando en diferido. Incluso ahora, si me apura, ya está la Liga incluso controlando eso. Lo que tenemos que hacer es, bueno, lógicamente el propietario tiene que entrar en razón, y si su gestión no es la adecuada, lógicamente que tendría que dar un paso al lado y dejar que gestionen otros, ¿no? Lógicamente, pero bueno, eso no es cuestión de las instituciones, cuestión del dueño de la empresa, porque para eso es una empresa, lógicamente. Las administraciones, pues ya nos hemos reunido, vamos
en la misma línea todas las administraciones, se han reunido o nos hemos reunido con los minoritarios, pero que son socios minoritarios, que la única fuerza que tienen es la de pataleo. Pero creo que no se deben perder las formas tampoco, no creo que se deba exagerar y exacerbar la crítica, y yo entiendo que por la vía de la razón y del hablar, pues se puede llegar a algún acuerdo y que realmente el jeque, que hemos tenido además mala suerte con el jeque que nos ha tocado, podía no habernos tocado algún jeque distinto, como dicen por ahí muchos aficionados, pero bueno, es el que tenemos y desgraciadamente lo que tenemos que aspirar a que el club pues no desaparezca, ¿no? Y que lógicamente eso afecta a muchos, porque muchos tenemos mucho cariño por el club, por nuestros colores, pero una cosa es la gestión de una empresa y otra cosa es la posición de la administración, que hasta ahora estamos apoyando y fundamentalmente para que el club sobreviva, ¿no? Y eso es el interés de todos, ¿no? Les pregunto a los dos, por lo que saben, por la conciencia que tienen de la situación, ¿les preocupa realmente el futuro del Málaga como club, como institución? Hombre, yo creo que el club sobrevivirá a esto, igual que ha sobrevivido a otras situaciones que han sido complicadas. A nosotros nos preocupa, pues, que bueno, efectivamente, como plantea Fran Oblaré, es una empresa privada, pero desde las instituciones podemos exigirle más transparencia, que creo que es algo que ha fallado, y que deberíamos de tener esa facilidad, ese acceso a esas cuentas, porque estamos hablando, como tú bien has dicho, de terrenos que son públicos, que se ceden a entidades privadas, y que las instituciones, hoy ya también por hoy, podemos vigilar y debemos vigilar, por un lado, el uso que se hace, y por otro lado también garantizar el trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso sí lo puede hacer ahora mismo una institución, y creemos que es el papel que debería de estar jugando las distintas instituciones que tenemos titularidad de esos suelos. Hoy sabemos también que ha venido un experto de Estados Unidos a valorar la situación, y estamos también a la espera de que se nos facilite o que se traslade ese plan de viabilidad no solo a las administraciones sino también a los socios, para que puedan, digamos, empezar a ejercer esa transparencia y ese control, para que esta situación que estamos viviendo ahora no se vuelva a repetir. Porque, como digo, efectivamente hay que mezclar, hay que separar la parte institucional de la parte sentimental que tiene todo esto, pero ese trasfondo de ese sentimiento de los malagueños y las malagueñas hacia el club de fútbol está ahí, y hay que intentar preservarlo, cuidarlo, y creo que las instituciones ahí tienen mucho que decir en tanto cuanto en materia de transparencia y de control de lo que se está haciendo con lo que es de todos y de todas, que en este caso pues ese suelo donde está pues tanto el estadio como las distintas instalaciones deportivas que hay para el entrenamiento. Así que yo confío en que efectivamente el club va a salir de esta, pero que tenemos que aprender las instituciones y tener más control sobre este tipo de situaciones, para que no lleguemos a este punto. Y efectivamente no nos vamos a poner a hacer una crítica exacerbada, pero tampoco vamos a dejar de pasar que, bueno, que esto no es algo que haya surgido ahí de la nada, sino que veníamos avisándolo, no solo nosotros, sino los propios técnicos del ayuntamiento, que con sus informes ya ponían de manifiesto el riesgo que entrañaba pues tener esta mano tan lasa y tan tendida como se ha tenido por parte del ayuntamiento al jeque, que podía haber sido otro jeque, es indistinto quien sea. Lo importante es que podamos tener mecanismos de control y de transparencia para que esto no vuelva a suceder, sea este jeque o sea cualquier otra empresa. ¿No pudo el entusiasmo? Hombre, comparando con otros personajes de ese estilo que hay en otros clubes y viendo cómo estaban esos clubes, bueno, acaba de llegar ahora uno en Almería, ¿no? Y veía la noticia. Están temblando, ¿no?, en Almería viendo la situación del Málaga 5, 6, 10 años embargo, después. Yo hoy veía la noticia de que se estaba llenando el estadio, porque el jeque está rifando dos coches cada partido, y la gente a lo mejor no va por los colores, pero va por los coches. Pero bueno, al final, pero bueno, son otras formas de gestión. Yo veo que al final lo que denota el Málaga es como una lentitud a la hora de tomar decisiones. Y eso en el fútbol profesional se paga. Si no hay una planificación, si para tomar decisiones tiene que estar pendiente de una autorización de, pues de, de,
del jeque, pues lógicamente pues se pierden todas las apuestas, se pierden los fichajes, se pierden. Y desgraciadamente yo creo que el Málaga está adoleciendo de eso, de una falta de decisión desde hace tiempo, una falta de planificación, y lógicamente ahora hace falta pues apretarse el cinturón, porque de aquí a Navidad tienen que o deshacerse de jugadores, o que los jugadores pues amolden sus emolumentos a las necesidades económicas del club, y hay que intentar que todos esos trabajadores, que son muchos los trabajadores que tiene el Málaga, que muchos años y mucha profesionalidad, lógicamente pues no pierdan sus puestos de trabajo, ¿no? En ese sentido es un poco la cordura y lo que debemos de las instituciones pedir del propietario, ¿no? Que entre en razón, que haga una gestión más responsable, y si no es capaz de hacer esa gestión responsable, lógicamente, pues que ceda el testigo a alguien que realmente pues apueste por eso, ¿no? Porque además la capital de la Costa del Sol, pues ya nos duele un poco tener un equipo en segunda, ¿no? Hemos acostumbrado a estar en primera, y yo creo que tenemos poderío y tenemos ciudad para estar en primera división, ¿no? Y jugadores, ¿no? Yo creo que ahí los jugadores y el técnico, sobre todo, que está dando un ejemplo también de firmeza y de convicción, en que tiene una plantilla, que yo además voy a verlo y veo que trabajan bien, que tal, pero lógicamente hay que poner recursos donde hay que poner recursos, porque aquí si no se meten goles, no se gana, y si no se gana no se puntúa, y si no se puntúa pues no se sube, ¿no? Que yo creo que esa es la aspiración que debe tener el equipo, ¿no? Yo creo que un equipo es esa. Desafortunadamente en el ámbito futbolero no somos ahora mismo ejemplares, digamos que no es el Málaga el club en el que al que todos miran o al que todos pueden admirar. Sí es cierto que la capital de la Costa del Sol, como bien decía el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Málaga, ha logrado un impulso importante en los últimos años, y ese impulso es también importante para toda la provincia. Es, por cierto, protagonista indirecta o directa, diría yo, de nuestros próximos minutos en este mirador. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener aquí en esta misma mesa, en cuestión de unos minutos, a una persona que bien conoce nuestra ciudad de Málaga, que está proyectándose y mucho últimamente gracias a ese gran trabajo que me imagino han visto los dos invitados que tenemos hoy en la mesa, que se llama Malaca, que está triunfando en Televisión Española y que está poniendo, por cierto, a Málaga en el escaparate. Hay quienes dicen que en un escaparate muy particular, con una imagen muy particular. Probablemente esa imagen de lo turbio, de lo gris, existe en todas las ciudades. Tal vez sea lo positivo que alguien se haya fijado en Málaga para fijar su historia. Sí, hombre, ya directamente que se haya fijado en Málaga y que se esté localizando y se esté visualizando toda la provincia ya es una apuesta importante y creo que interesante. Así pues que sí. Vamos a ver lo que nos cuenta Salva Reina, que es el protagonista, la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos en este mirador. Antes despido a los invitados, les emplazo a que vengan cuando quieran, ¿eh? Puertas abiertas en 7 Televisión cada martes en este mirador. Fran Oblaré, portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Málaga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Teresa Sánchez, portavoz de Adelante Málaga, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Y lo dicho, nosotros nos fijamos ahora en nuestra ciudad, en la que siempre nos fijamos. Nos apoyamos o aprovechamos nuestro mirador para fijarnos en Málaga, en Malaca, que es la protagonista. Salva Reina, con nosotros en unos minutos. En 7 Televisión, hoy con la oportunidad de saludar a una persona a la que me da la sensación de que alguno tal vez no conozca, pero nosotros nos encargamos de presentarle. Desde luego que es un auténtico referente en la actualidad por muchos motivos, por su trayectoria profesional, la que arrastra desde los últimos años, y sobre todo por lo que tiene que ver con el desarrollo de ese papel protagonista en una serie que, bueno, por aquello de hablar del lenguaje popular, del que vamos a hablar en los próximos minutos, lo está petando. Salva Reina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, qué inicio, qué intro tenéis más bonita, ¿eh? Qué te bonita. Gusta, ¿eh? Oye, le gusta a todo el mundo. Todos los que se sientan aquí dicen lo mismo. Parece como bonita, que se vienen arriba. Está muy bonita. Buena música, muy ambientada y las imágenes preciosas. Bueno, que... bueno, pues si quieres la ponemos otra vez o lo que sea. Me la ponéis para cuando yo esté allí en Madrid, me la pongo. Y digo, ay, mira qué bonita Málaga. Sin problema, cuenta con ello. Bueno, Salva Reina, un lujazo tenerte aquí y un lujazo poder hablar con el protagonista de la serie
revelación, la gente no ha hablado de otra cosa. Sí, pues fíjate, hombre, de otra cosa entiendo y espero que sí, pero... bueno, pero se habla de política, por ejemplo, pero ¿qué nos ocurre y cambiamos? Pero claro, que lo que me parece un éxito que está teniendo la serie es que se está convirtiendo en algo de, en un tema de conversación, ¿no? Hay mucha gente que está hablando en sus tertulias, en sus... Oye, ¿viste el capítulo? Y hay que ver, y se está hablando de esto. Y la gente por redes, pues Málaga no es así, pues Málaga es de otra manera, pues así no se habla, pues así sí y tal, ¿no? Y yo creo que eso al final es un éxito, ¿no? Que se hable, que se hable. Bueno, por si hay alguno que esté todavía un poquito despistado, estamos hablando de Malaca, de la serie que desde luego está rompiéndolo todo, yo decía que lo está petando, que está funcionando muy bien desde luego y que yo creo que está sirviendo para reflejar una realidad, y de ello te quiero preguntar ahora y seguramente más adelante también en esta entrevista, una realidad que está ahí y que tiene que ver con nuestra tierra y que tiene que ver con Málaga y que, bueno, algunos probablemente desconocían, pero estamos hablando de ficción, por supuesto. Claro. Pero marcando yo creo que bastante bien la pauta de la que es otra realidad de las ciudades que nos toca vivir hoy día. Sí, yo creo que no solo Málaga, ¿vale? Partiendo de que esto es una realidad, partiendo de, como tú bien dices, de que es una ficción, de que no estamos haciendo un documental de Málaga, es una historia inventada, porque también ha habido muchas voces discordantes de, es que esto no es Málaga, Málaga, bueno, vamos, esto se está grabando en Málaga, se toma Málaga como plató, como escenario, y sobre esto contamos una historia que es inventada, o sea, no estamos haciendo nada, ninguna alegoría de nada, ¿no? Ni estamos haciendo un documental, como te digo, y realmente, siendo una serie localista, que porque lo es, porque su forma de hablar, su forma de entender las cosas, sus escenarios, está ambientada en nuestra ciudad, creo que al final, desgraciadamente, en todas las ciudades hay barrios conflictivos y en todos los sitios cuecen habas, como se dice, como dice el refrán, y bueno, pues sí, desgraciadamente es una historia que dentro de lo local se convierte en universal, ¿sabes lo que decir? En universal, porque al final lo que habla es de tres personajes que están sufriendo, que están perdiendo y que quieren y que están luchando por lo menos para empatar el partido, ¿no? No sé. Vamos a hablar y mucho a lo largo de los próximos minutos de Málaga, desde luego que es el verdadero referente ahora mismo en la televisión, aparte de 7 Televisión, que siempre es un referente. Hombre, pero lo cierto es que quiero profundizar un poco en la figura de Salva Reina, vale. Malagueño, y alguno diría, de adopción, porque Salva Reina nace en Las Palmas. Yo soy canario de nacimiento, soy canario. Se le acaba de caer el mito a 3 o 4, pero bueno, lo recuperamos pronto. No, bueno, los malagueños nacemos donde nos da la gana. Ahí estamos. No, mi padre, que le mando un solito desde aquí, te quiero, papá, él estuvo trabajando 5 o 6 años en Telefónica, le tocó por un destino que aprobó un examen y le tocó Las Palmas de Gran Canaria y allí se puso tropical y por el cambio de agua, como dice él, le afectó y nací yo y soy el único canario de la familia. Le tengo mucho cariño a esa tierra, que es donde nací, pero me siento malagueño, no tengo allí referentes, ni amigos, ni familiares. Claro. O sea, entonces, mi gente es de Málaga, de un pueblecito de cerquita de Málaga, de Pizarra, y yo me he criado en Málaga, en el Perchel, y bueno, y me siento allí entre Calle Salitre, la estación y el río y toda esa zona, y me siento malagueño. Que no es mal sitio, por cierto, el río, también hablamos luego del río, que también está dando mucho que hablar. Oye, ¿cómo es esto de empezar con ciencias del deporte? ¿Ibas por otro lado? Es que... Bueno, empecé ingeniería química, cuidado conmigo. Adiós. Cambiaste rápido el discurso. Ciencias del deporte, que es el antiguo INEF, nos fuimos a Granada. ¿En Granada? En Granada, me fui a Granada a estudiar y bueno, allí empecé a poder desarrollar mi vocación verdadera, me encanta el deporte, fui profesor, llegué a ser interino, o sea, pero que era una cosa que me encantaba, pero bueno, mi verdadera vocación era actuar y tener mi compañía y estar metido en estos fregados y en Granada pude empezar a trabajar y a disfrutar de esta bendita profesión y bueno, y una cosa me ha ido llevando a otra y fíjate. Y en un momento llegas a compaginar las dos cosas, o sea, sigues siendo profesor, das tus clases, metido en tu materia, tú serio, no sé si mucho o poco, pero bueno, en tu papel, nunca mejor dicho, y alternas y llega la oportunidad en sos estudiante. Correcto, ese es estudiante. Ajá, ese es estudiante. Era una serie que dirigía Juan Malara, que me dio esa oportunidad de poder participar en un elenco maravilloso, lleno de malagueños también. Y era una comedia muy loca que hacíamos en Canal 2 Andalucía. Y bueno, y esto llegó el momento en el que ya no podía compaginar porque se grababa todo el día. No teníamos muchos días de grabación, solo se grababa en un día, pero era por la mañana y por la tarde y me impedía dar mis clases y bueno, pues decidí bajarme del barco de la interinidad y del funcionariado y meterme de lleno en esta
en esta profesión. Oye, entre tanto, desde que hablamos de esa primera incursión ya seria con esa oportunidad en SBS Estudiantes hasta lo que ha venido ahora, hasta lo último que puede ser precisamente tu papel protagonista en Malaca, ha habido muchos papeles, diferentes registros, pero bueno, todos con una cierta similitud. En cuanto a que te hemos encasillado, y eso yo sé que nos gusta mucho, en un papel del que luego te hemos tenido que desencasillar rápidamente, del papel de Malaca, del papel protagonista que está haciendo, desde luego, que se hable mucho de Salva Reina últimamente, hablamos a lo largo de los próximos minutos, pero de esa faceta del Salva Reina que siempre hemos conocido en Málaga, sobre todo en los últimos años, eso siempre está ahí, ¿no? Te refieres como un poco más cómico, un tema más cómico. Sí, yo llevo trabajando muchísimo tiempo desde que empecé casi en cosas infantiles y tal, con unos personajes alocados y unos personajes cómicos, histriónicos, bastante, ¿no? En esta línea. Yo intento darle el mismo rigor y la misma veracidad y me tomo todos mis personajes, por muy pequeñito que sea, con el mismo respeto hacia el público y hacia la historia que estamos contando. Sí es cierto que, claro, son 5 temporadas en Allá Abajo, haciendo de José, de un personaje malaguita, siempre metido en follones. Siempre ¿Cómo le gustaba a la gente lo de la camiseta del Málaga y colgada? Ahí le ganaste a muchos, ¿eh? Siempre metido en follones, en problemas, siempre metido en tramas cómicas. Sí. Y entonces, pues bueno, pues gracias a Dios, ¿no? O a la Virgen del Carmen, cada uno quien crea, yo ya ahí no me meto. Pero al final la gente tiene mucho cariño por eso, porque no deja de ser una serie de mucho éxito, muchos televidentes y muchas televidentes. Y oye, pues yo no reniego de eso y me encantaría. Pero una bendita oportunidad. Por favor, exactamente. Y sigo haciendo monólogos, que es un personaje también cómico. Y bueno, pero al final, dentro, aunque sean personajes que puedan parecer parecidos, yo intento siempre darle a cada uno su toque, su historia, su pasado, su hacia dónde va, qué objetivos tiene. Entonces al final, bueno, está guay que la gente te encasille, pero bueno, yo intento que no sean papeles totalmente iguales, ¿no? Pero encantado de que me encasillen, ¿eh? Si tienen que llamar siempre a alguien para hacer de malagueño, que me llamen a mí. Que sea así. Hay un momento importante en tu carrera, ha habido muchos, y bueno, no sé si es cuestión de repasarlos uno a uno, pero sí tocar algunos puntos importantes. Hay un nombre propio, antes de la quema, que marca sin duda tu trayectoria. A ver, que muchos ya me conoceréis, pero me parece a mí que este vídeo lo va a ver tela de gente. Así que nada, me presento, soy Quique López y soy gaditano, chirigotero y carnavalero. ¿Sabéis fijado en el tío ese? Le dicen el Tuti. ¿Cómo me iba a imaginar yo que el majara este era uno de los mayores traficantes de droga del estrecho de Gibraltar? ¡Señores! ¡Vamos al salón! ¡Que quiero soplar las velas! ¡La tarta! No, ni nada. La sube, que me manda el Tuti. Esa planta incineradora en la que trabajas resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla. Típico de Cádiz. Te tiras 6 años en el paro y cuando te sale un trabajo, a las 3 semanas te están llamando para otro. Yo no quiero hacer... ¿Cómo nos hemos reído y cómo se sigue riendo uno viendo esas imágenes? Papel importante en esta película que además te deja, yo creo que uno de los momentos también más relevantes en el Festival de Málaga con tu gente, disfrutando de un premio. Sí, premio importante. Del público a la película, pero muy contento, porque al final no deja de ser mi primer papel protagonista en una película, y que te llame Fernando Colomo, que es un referente en la filmografía nacional, pues internacional casi, pues mucho orgullo y muy contento de poder haber estado embarcado en ese proyecto. Y con mucho malagueño también por medio, hablando de gente de la tierra, Joaquín Núñez, que por cierto estuvo con nosotros hace escasos meses en la anterior temporada, también una buena oportunidad, un premio Goya, casi nada, al aparato. Gente importante, gente haciendo cosas divertidas, pero sobre todo cosas con mucho talento, exportando talento, que siempre nos gusta decirlo mucho desde Málaga, desde Andalucía. Yo creo que sí, que ahora mismo, fíjate, ¿no? Cuando estás por ahí, dices, pero tú eres de Málaga, y dices, joder, cuánta gente de Málaga, ¿eh? Cuánta gente de Málaga. Y sí es cierto que hay muchos artistas y muchas artistas malagueños y malagueñas, pero te voy a decir una cosa, también los hay detrás de la cámara. O sea, hay un mogollón de profesionales de primer nivel
en la producción, en la cámara, en el sonido, en el arte, en el vestuario, en el maquillaje. O sea, es una pasada como Málaga está presente en casi todas las producciones más potentes que tú veas a nivel nacional, internacional. Vas a descubrir malagueños y la verdad es que tenemos que luchar entre todos por crear industria aquí en la ciudad y en la provincia, porque creo que deberíamos ser Hollywood de Europa, ¿no? No me canso de decirlo, lo digo siempre en todas las entrevistas, pero creo que es donde tenemos más horas de luz, donde tenemos unos profesionales estupendos y ¿por qué no, no? Claro que sí. Desde luego se está posicionando mucho nuestra ciudad de Málaga también al respecto en el ámbito del cine. Espaldarazo importante el tema de los Goya, lo vamos a tener, sí. la gala, esperada por muchos. Respaldo también al trabajo que se ha hecho a lo largo de los últimos 20 años en el Festival de Málaga de Cine en Español, una buena oportunidad para ponerse en el escaparate aún más, hasta los premios Max, es que últimamente nos cae de todo en el tema del cine autográfico. Sí, también se van a hacer, ¿no? Exactamente, lo decía hace poco, que también se van a hacer, o sea que contento yo, todas las cosas que sean relacionadas con cultura y que pongan a Málaga en valor y que aporten sobre todo hacia eso, hacia dirigir a que haya más industria y más proyectos en Málaga. Yo creo que riqueza es turismo, es poner Málaga en el escaparate y al final, bueno, es bueno para todos, ¿no? ¿Tenemos que querernos un poquito más? Sí, bueno, yo creo que ya nos sacudimos hace tiempo ese punto que tenía el malagueño, que era muy malo para nosotros mismos, ¿no? Que era como diciendo, este cómo va a ser bueno si es de aquí, si este lo conozco yo, ¿no? Ese punto yo creo que actualmente yo creo que hemos aprendido a sacudirnos esa etiqueta de malo para nosotros mismos, y yo creo que ahora mismo la gente está encantada con Málaga, con todo lo que se hace aquí, y la apoyan cualquier evento y está todo el mundo un poco por la labor, ¿no? Yo creo que, hombre, siempre hay que mejorar en ese aspecto, pero yo creo que cada vez nos queremos más nosotros mismos. Nos queremos a nosotros mismos, nos gusta reflejar y nos gusta ver reflejado todo lo que supone nuestra tierra, y me voy a Málaga, que es un buen reflejo de Andalucía, pero sobre todo de nuestra tierra, de Málaga, porque todo el desarrollo de esta serie, que está triunfando, decíamos al inicio del programa, tiene lugar en una ciudad que conocemos, que tenemos de hecho oportunidad de ver casi casi al dedillo. Hay quien se está dedicando a buscar rincón por rincón. Yo creo que esto lo grabaron en la esquina del puerto. Yo creo que algunos son muy evidentes, otros menos, o podrían prestarse a otras ciudades. Está sirviendo también como buena proyección, pero volviendo al debate del principio, yo no sé si es porque siempre tiene que haber de todo y en todo colectivo tiene que haber quien piensa muy en positivo y muy en negativo, pero se abrió rápido ese melón, ese debate de la Málaga real, la Málaga irreal, la imagen buena de Málaga, la imagen de una ciudad, en definitiva, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que actualmente tenemos la piel muy fina, sobre todo en redes sociales, todo el mundo se altera muy pronto, y yo creo que, como te decía al principio, yo creo que es ficción, que estamos hablando de una historia elaborada, que no es real, que no es un documental de Málaga, ni siquiera de La Palmilla. Si te fijas, no se nombra La Palmilla en ningún momento de la serie, ¿sabes? O sea, hay muchas imágenes grabadas allí, pero hay imágenes que parece que son La Palmilla, pero están grabadas en otros barrios, en otras localizaciones de Málaga. O sea, al final es una ficción. Javier Olivares, que es uno de los creadores de este magnífico proyecto, decía en un tuit respondiendo a alguien, oye, a ver si vamos a tener que ambientar las ciudades, las historias ahora en Macondo, ¿no? Es una ciudad inventada completamente, ¿no? O sea, tengo que decir, vamos a aprovechar que estamos en Málaga, en esta ciudad maravillosa que tiene estos contrastes, porque los tiene, de tanto barrio, de altamente, densamente poblado, de estas realidades y otras realidades, como se han visto también en los capítulos, de Calle Alcazabilla, del balneario, del centro, de sitios estupendos, con otra zona. Y yo creo que no pasa nada. Yo creo que al final, como te digo, es una historia inventada, es ficción, y nadie va a dejar de ir, por ejemplo, a Estados Unidos porque haya visto películas donde hay asesinos en serie en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que al revés. Tú, como tú bien dices, la gente va a Nueva York, quiere ver Central Park, quiere, ay, mira, en este banco es donde le pidió salir no sé quién, no sé cuánto. Mira, aquí, en este rascacielos es donde... Al final, la gente, creo que tienen que entender que es una ficción y que al revés, que es bonito. Pero que luego vemos disparos y cruces de disparos en Las Vegas y no nos llama tanto la atención. No creo yo que Las Vegas estén pendientes de que... Y que estén disparando todo el rato, al revés, exactamente. Sí. Y una, ¿no? Una serie de policíaca y de asesinato, ¿no? Que haya 14. Que al final va a ser que Málaga está en el candelero, que hay industria, que hay puestos de trabajo y que hay turismo, que hay, como tú bien dices, fíjate, ¿no? Gente ya buscando los rincones de Málaga. Y, o sea, que yo creo que eso al final siempre aporta, ¿no? Bueno, Málaga, que está sirviendo
traído para exportar la imagen de Andalucía, la imagen de Málaga, para exportar todo lo bueno que podemos dar, ya no por lo que se desarrolla en esa historia como tal, un poco turbia, un poco negra, una realidad paralela probablemente, sino para exportar todo lo bueno de lo que estábamos hablando que tiene nuestra Andalucía, que tiene nuestra querida Málaga, y lo que puede dar de sí como escenario, como punto de apoyo principal para la industria cinematográfica, y para exportar mucho vocabulario, que eso del vocabulario también está gustando mucho. Pues cuenta la leyenda que fue un barco cargado de arroz que salió de Melilla hacia Málaga, pero nunca llegó. Estoy más perdida que el barco el arroz. Ir de masca es ir de vacilón, de chulito. ¿Tú qué pasa, que vas de masca, pues? Pues una mijita o una mijilla es una unidad de medida malagueña muy precisa, que es una mijilla, o sea, echarle una mijilla de... ¿Sabes lo que te digo, no? Ya está. Ahora después, aunque parezca una incongruencia, pues ahora después. O sea, no es ahora, pero tampoco será mucho más tarde, ¿eh? Ahora después. ¿Muerto morío o muerto matado? Es una frase que dice Darío al llegar y descubrir un cadáver y quiere decir pues que ha muerto morío él solo o que ha muerto matado por alguien. Es fácil. Expresiones y con una de las frases para exportar precisamente en torno a todo lo que está trascendiendo, todo lo que está ocurriendo con esta serie. Alguno andará un poco despistado seguramente, pero bueno, buena oportunidad también para que enriquecer el vocabulario de todos, ¿eh? Sí, esto parece que se hizo a posteriori, porque como respondiendo a las, sí, a las críticas, pero realmente todo el equipo de Globomedia y de con Javier Olivar al frente saben muy bien manejar todo el tema de redes y preveyendo, sí, que iba a haber a lo mejor este problema, pues hicimos una serie de vídeos pues donde se explicaban alguna serie de vocablos y de palabras que no están ni todos los que son, claro, ni son todos los que están, ¿no? Sí. Y bueno, es otro contenido más. Y yo comentaba el otro día con un compañero que probablemente no todas las expresiones que estamos escuchando las utilizamos a menudo, claro, pero es una buena oportunidad para que no se nos olviden. Oye, esto sí, pues mira, está bonito, ¿no? Ponerlas, claro, un poquito, claro, otra vez en el escaparate, claro, alguno a lo mejor acaba tirando de esto. Oye, mira, claro, me acabo de acordar de... No sé, creo que puede ser también una buena fórmula. En definitiva, sí, estamos exportando talento, estamos exportando cosas buenas y estamos conociendo, decíamos antes, una realidad que tiene que ver con Málaga, que tiene que ver con Andalucía y con cualquier otro punto de nuestro país. Lo que más te ha llegado a sorprender en este guión, cuando hablamos de ficción, evidentemente estamos hablando de algo que no existe, pero que bien se puede parecer a la realidad. Sí. Entiendo que en tu papel tienes que meterte mucho en el papel y esa realidad que sabes que está ahí probablemente te hace en algún momento plantearte lo dura que puede llegar a ser la vida para algunos. Sí, claro, evidentemente, dentro de como tú bien dices y estamos diciendo aquí bastantes veces ya en la entrevista, que es ficción y tal, realmente yo creo que uno de los valores que tiene la serie es que está muy pegada a la realidad. O sea, puedes contar una historia de ficción, pero basada y que transpira realidad, transpira, está metida en el barro, se mancha, ¿sabes? Es bastante... bastante pegada a la tierra, creo yo, ¿no? Y sí, hombre, este personaje pues buscamos trabajarlo bastante bien, pues, hacerle un buen armazón de todos los sentimientos que tiene, y una de las cosas era decir, jo, ¿no? Cuando estás allí dentro en el barrio y eso, pues ves la realidad de mucha gente y desgraciadamente es algo que habría que intentar erradicar, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Tú conocías esa realidad? Quiero decir, te ha servido también para conocer esa cara que probablemente tenemos ahí muy cerca, pero que, bueno, por una cosa o por otra parece como que todos pasamos de lado, de la palmilla. Afortunadamente, no, bueno, afortunadamente o me ha pasado así, no me he criado en con tanta necesidad. Mi padre ha tenido un trabajo más o menos estable, más o menos no estable, y siempre no nos ha faltado nunca de nada, pero sí, quien no conoce en Málaga, yo creo que eso, como te decía, es uno de los valores de la serie, ¿no? ¿Quién no tiene en Málaga algún conocido, desgraciadamente, que está pasando, que está cercano a esa línea, ¿no? De casi de la exclusión social o que está en un nivel socioeconómico un poco inferior o que está pasando un mal momento, o quien no vive cerca de un barrio
que puede ser medianamente afectado o deprimido socioeconómicamente. Yo creo que desgraciadamente Málaga tiene muchos rincones así y tendríamos que luchar por no muchos, pero tiene, y deberíamos luchar porque no existieran, pero bueno, es algo que está ahí, ¿no? que es evidente, ¿no? ¿Estás muy pendiente de la crítica? Quiero decir, ¿te gusta habitualmente, no solo con Málaga, sino en papeles anteriores, cuando has tenido ya la oportunidad de estar en un escaparate bastante amplio? Sabes que te está viendo mucha gente en toda España, que hay un grado de conocimiento muy alto también de tu personaje, de tus papeles. ¿Estás muy pendiente de lo que se dice de ti y de las obras en las que participas? Mira, te diría que no, pero mentiría. O sea, al final, si ves las redes sociales y ves lo que dicen y ves lo que, a ver cómo está calando el mensaje, a ver cómo está calando tu trabajo, cómo lo está cogiendo la gente del proyecto entero y tu trabajo en particular. Y bueno, lo que sí intento, y no siempre lo consigo, es que no te afecte. Tanto las positivas como las negativas. O sea, te quiero decir, tú tienes que. Las críticas y las opiniones al final no dejan de ser opiniones completamente subjetivas de una persona, por muy crítico que sea y por muy alabado que esté tu trabajo como crítico y por muy erudito que sea del tema, no deja de ser tu opinión personal, ¿no? Entonces, entiendo que hay que tomársela así, como una opinión. Y bueno, pues no le puedes gustar a todo el mundo, ni le puede gustar, igual que a mí me gusta un tipo de música o un tipo de comida, pues habrá gente que le guste otra. Si no te gusta el picante, no vayas a comer a un hindú ni a un mexicano, porque sí, te vas a encontrar picante, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata un poco de saber, sí, estoy pendiente de las críticas, pero intento ni las positivas ni las negativas que me afecten, ¿no? ¿Y hay alguna parte del personaje de Darío que se parezca a Salva Reina Real? No, desgracia. Afortunadamente no, buena. Bueno, desgraciadamente las cosas positivas que sí tiene el personaje, ¿no? Yo creo que tiene una valentía, un arrojo, una forma de afrontar los problemas, de decir, venga, aquí estoy yo, y que vengan a tirar fuerte porque no me van a tumbar fácilmente, ¿no? Me gustaría pues tener esa fortaleza como tiene el personaje y ese aguante que tiene el personaje, ¿no? Pero vamos, no se parece mucho a Salva Reina. Vamos a dejar en eso de afortunadamente. Yo te quería preguntar si crees que la vida hay que fortalecer la base de palos. Porque parece que nos han enseñado, o que nos enseñan al principio, cuando somos pequeñitos, que todo es maravilloso. No sé si a lo mejor a veces creamos un pequeño caparazón inexistente realmente a los pequeños, como por protegerles un tanto más, y a lo mejor nos pasamos de sobreprotección. Luego nos damos cuenta que las cosas en la vida no son tan fáciles. Hombre, yo creo que no sé si es necesario, pero sí es necesario aprender a que lo que realmente te enseña son las derrotas. Los halagos están ahí y los halagos no te van a enseñar. Tú ya sabes, tú has hecho tu trabajo, tú sabes cómo es, o tú has actuado de una manera, no actuar no solo delante de una cámara en un escenario, sino en la vida. Sí. Tú has hecho algo y ya sabes si está bien o está mal. O sea, si te halagan, vale, tú ya sabías que estaba bien. Pero yo creo que de donde realmente se aprende es de los palos, ¿no? De la derrota y de saber sobreponerte a eso y de aprender de lo que has hecho mal y decir, bueno, pues intentar que no se vuelva a repetir, ¿no? Hay muchas dosis de aprendizaje, hay mucho detalle del que tenemos la oportunidad de observar en esa serie que está triunfando, que se llama Málaga. Su protagonista principal es de Málaga y hoy está con nosotros, se llama Salva Reina. Y esa serie nos deja bien claro desde el principio de qué tipo de personaje estamos hablando y de qué nos vamos a encontrar a lo largo y ancho de ese camino, yo creo que tan maravilloso, que se llama Málaga. Venga, cojones, con esta cara, cuéntate un chiste, que estamos aquí todos los colegas. Venga, compa, cuéntate un chiste. Venga, compa, que tiene aquí todo el mundo esperando. Vamos, gato. Este miau. ¡Oh! ¿Te ha hecho gracia el chiste? Te cuento otro. No lo he pillado. ¡Puta! Me digo miedo. Hay que tomarse la vida con humor. ¿Le diste de verdad? Le di de verdad. Se fue la mano un poquito, ¿no? No, le di unas cuantas tortas porque, bueno, en el cine y en el teatro yo creo que hay cosas que hay que dar. Los besos y las tortas hay que darlas. O sea, las peleas ya más profundas hay que coreografiarlas, pero sí, besos y tortas se dan y no pasa nada. ¿Sabes? Tengo que decir, de aquí un saludito a Simón, que aguantó como un campeón, un pedazo de actor como la Copa de un Pino que tenemos aquí en Málaga. Él no es de aquí, pero estudió aquí, está afincado aquí, sí, y es un pedazo de actor.
actor como Paco Pumpino, pero tengo que decirte que le di bastante fuerte y bastantes veces, porque hubo muchas tomas, y hubo una toma que ya me dijo el director, se puso detrás del actor y me dijo, dale fuerte. Tal cual. Y yo le dije, no, y me dijo... O sea que las anteriores no sirvieron para nada. La cara calentita. Se llevó unas cuantas. Estuvo bien ganada la sesión. Gaje del oficio, que le llaman. Exactamente. Bueno, es uno de los momentos que también nos reflejan o sirven bien para reflejar. Que en Malaca nos encontramos de todo, que hablamos de ese lenguaje tan particular que nos hace gracia, que tiene una parte un tanto cómica, que se acerca un poco a quien le está viendo, sobre todo desde aquí, desde el sur, que tiene esa parte que se pega mucho más a lo dramático, a las historias crudas que tiene la vida y a personajes muy particulares y muy variopintos. Y yo creo que al final es como la vida misma, ¿no? Yo creo que, como decíamos antes, yo creo que es una serie que uno de sus valores más importantes, si no lo hemos dicho, luego lo repetí, es el guión, y que tú reconoces, también lo hemos repetido, tú reconoces a esos personajes, todo el mundo sabe o tiene algún conocido que se puede reflejar en esos personajes, conoce esos barrios o barrios cercanos, y sobre todo es como la vida no es ni una comedia constante ni un drama constante, sino que dentro de esa problemática que existe y que sufre mucha gente, hay chispazos de humor también, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo bonito que tiene la serie, que está dentro de una ficción, está muy cercana a la realidad, muy cercana a la realidad. Te preguntaba antes si te preocupa mucho la crítica, ¿te preocupa mucho las audiencias? ¿Estáis pendientes de eso? Sobre todo cuando protagonizáis series que en definitiva están siempre ahí en el filo, muy pendientes, prácticamente semana por semana. Claro. Hay quien tiene que estar pendiente de esas cosas. Sí, ¿vosotros lo estáis? Fue un poco igual, te diría que no y te engañaría. Y que no, claro. Porque al final tu trabajo depende un poco de que si hay una segunda temporada, una renovación, pues depende de que haya gente o no. Y lo mismo te digo, intento que no me afecte, al final el trabajo está hecho, creo que está bien hecho, creo que hemos hecho un producto que está bien, de calidad, y bueno, pues si tiene éxito de audiencia, pues ojalá, genial, pero ¿sabes qué pasa? Que luego al final entran muchos condicionantes que no dependen ya de ti mismo ni del propio producto, ¿sabes? Sí. O sea, es como cuando haces una prueba, un casting, dices, bueno, yo he hecho lo mío, luego ya, si quieren alguien más bajo, más bajito, más alto, más fuerte, más delgado, que pegue con la protagonista o que no pegue con el protagonista, o sea, al final es que depende de tantos factores que ojalá tuviéramos la llave del éxito y no estaríamos hablando aquí, tendríamos los dos la nave propia y tendríamos nuestro canal que se llamaría con nuestro nombre, ¿no? Total. Bueno, y además, en este caso estamos hablando de un casting muy particular que hacemos delante de un montón de gente a la que no conoces y gente que tiene su padre, su madre, sus historias, y en el caso de las series, porque en este mundo de la televisión así es, las audiencias son terceros y los terceros son... cada uno de un punto y con cada uno con unos criterios diferentes. Al final, el lunes, el martes a primera hora está el productor el primero y manda un mensajito, oye, esta semana ha ido bien, esta semana hemos bajado, hemos subido, y bueno, ahí está. Bueno, el trabajo ya está hecho, en todo caso el trabajo ya está hecho. Y cobrado, que es muy importante también. Oye, esa parte es la más importante, una de las más importantes, que si no, verás, oye, que el amor al arte que le llaman está bien, pero que también. Oye, ya casi para terminar, Salva, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Porque con Malaca terminasteis, con esta temporada que estamos disfrutando ahora, sí. 8 capítulos en total, 8 capítulos. Eso se quedó ya completamente rodado, ¿y ahora qué? Completamente rodado, ahora seguimos con nuestra gira de monólogos, que sigo trabajando a nivel nacional, seguimos con la Cochera Cabaret Abierta, que es una sala que tenemos aquí en Málaga, que sigo involucrado con mi socio Javier y con todo el personal, que somos ahí una familia, que estamos intentando mantener ese proyecto cultural de teatro, música, danza, circo, teatro infantil, que todo el que no lo sepa, están a partir de los quinto número 19, y que invito a que paséis por nuestras redes sociales, lacocheracabaret.com, y por nuestra página web para que veáis la programación, y que está abierto a todo, la comunidad artística malagueña, y bueno, básicamente promocionando un poco la serie, haciendo muchas entrevistas como esta contigo, que he echado un rato estupendo, muchas gracias. Y un poco ahora mismo, como es este mundillo, a verla un poco venir, y ahora mismo realmente no tengo nada cerrado y esperando que salga algún proyecto y que haciendo algunas pruebas que otras que van saliendo, y bueno, ahí spoiler estamos. Sin spoiler, Malaca segunda parte, segunda temporada. Si te dijera que sí o que no, te mentiría, ojalá pudiera decirte sí o no, porque además es una incertidumbre que te quitas de encima, claro. Pero lo que sí te digo, y todo aquel y aquella que esté viendo la serie,
Sí, creo que otra característica de la serie es que trata al público muy bien, lo trata de una forma inteligente, hace que ellos mismos se involucren en la historia, vayan descubriendo cosas de la historia, y va a tener un final, como se diría aquí, muy perita, ¿sabes? Muy, muy guapo, muy bien cerrado y respetando mucho al espectador y a la espectadora. Creo que en breve, si estáis siguiendo los capítulos, va a pegar un giro espectacular, no sabe nadie por dónde va a ir la serie y va a acabar, y tiene un final muy bien cerrado. Sí. Bueno, pues yo creo que con ese gancho ya cualquiera no ve la serie, el que no la haya visto y cualquiera el que no la haya visto, viendo. Peor para él. Bueno, Salva Reina, mil gracias por acompañarnos en este Mirador en 7 Televisión. Muchas gracias, desde luego, por compartir con nosotros ese ratito, por acercarnos un poquito a tu personaje, iba a decir a tus personajes, pero sobre todo a tu persona, a muchas tu gracias. Persona, que seguramente merece mucho más la pena que todos los personajes a los que te toca interpretar. Gracias de verdad. Muchas gracias, Tibi, por tus palabras y encantado. Cuando queráis, aquí me tenéis. Aquí tienes a 7 Televisión Málaga, la casa de todos ustedes, y una buena oportunidad siempre para pulsar todo lo que ocurre en el ámbito social, en el ámbito artístico también, hoy con una gran oportunidad y con un gran protagonista malagueño, actor Salva Reina. Como siempre, agradecerles que estén al otro lado. Adiós. Waste time with the masterpiece.